Ahora sí, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ahora sí, disculpen, estaba muteado, perdón, perdón. Ahora sí. Bueno, bienvenido una vez más al canal de OSD. Y en estos momentos estamos con la primera pelea, que es OSD Modrek versus Pack Heldress a un FT7. Y en la segunda pelea se enfrentan dos compañeros del mismo team. Será NF Daniel M versus NFK. Hola, saludo a la gente que escribe en el chat. Y como les decía, después de la pelea, Modric se unirá a nosotros en los comentarios. Hola, Lee Michima, ¿cómo estás, compadre? Saludos, saludos. Bueno, nos vamos con la primera pelea. Modrek eligiendo a Nina y Heldress con su Yoshimitsu. Round 1. Fight. Dos para adelante, dos. Modrek se va al ataque. Heldress conecta de los primeros golpes en la pelea. Tira el bloquearle. Modrek se lo come. Pincho atrás, todos uno. Va arriba de Modrek. Y con de adelante, uno más dos. Se lleva el mano. Aprovecha bien el whiff Modric, pero no completa en la muralla. Tira un bloqueable bajo Heldress, lo aleja de la muralla y con doble completo. Llega hasta el otro extremo. Segundo round para Modric. Estaba dando cuenta que hoy día tenemos dos players con Yoshimitsu, el Pepe, que es K de North Fear, y Heldress. Modrek rescata, se lo lleva a la pared, sí. Oh, no sabía sacando. Creo que lo mata.
termina con un imbloqueable Skelde, seguía su primera pelotita. Dos para adelante, cuatro de Modric. Power Crash de Heldress. Canguro Kick de Heldress. Sigue con el Jugle. Pared. Sí. Con su ganilla se lleva la segunda pelotita. Lo obliga a farmear en el round. Pega el barrio en counter. Pared. Full daño. Bien ahí Modric. Se pone con la primera pelotita para él. Hola Roncito con hielo, ¿cómo está compadre? Saludos, saludos, saludos. Vamos a poner esto en modo automático. Denme un segundo. Hola Jorge, saludos compadre, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, les voy recordando a la gente que va llegando que hoy tenemos dos desafíos. El primero es Modric contra Heldress. Es un desafío que el Heldress pidió, así que ahí Modric aceptó con gusto. Y el segundo desafío será entre dos del Team No Fear, que son Daniel M versus K. Modric se unirá a nosotros en el segundo desafío, así que para los que lo echan de menos. Vale, Rosito, saludo igual. Gracias Jorge, gracias, se agradece que sigan los streaming. Oye, les aprovecho de contar que, bueno, ustedes saben, pues el día jueves transmite Modric, ahí tenemos otra tabla de desafíos, no me lo sé yo, pero él los va a explicar a lo mejor. Y para el día viernes tenemos una sorpresa, pues cabrón. Y una sorpresa que está quedando, pero así. Con eso, ahí se las dejo. Bueno, vamos con la segunda pelea. Modric va ganando 1-0. Parte con canilla, tira de un alumno. Se come el flash. Pared. Ya. Sacó buen Jugle ahí el Heldress. Bueno, yo no sé Jugle mucho, muy bien con Diagonal 2 desde Yukimitsu, así que, pero salió bueno. Trató de llevarlo para él, no alcanzó. Lo mata con el espadazo samurai, se podría decir. 1-0 para Heldress. Oh, y el flash. Pared, sí. Full dive. Eso es menos 14 nomás, amigos Heldress. Modric sacó el mix up y compró todos los limones, pero no hay nada que no se solucione con un flash. Barrido de parte de Modric. Esa patada que es gratis. Well, Running 3. Jugle de parte de Modric. Llegó a pared, pero por distancia no alcanzaba. Trató de tirar el arma secreta Heldress. Y se lleva su primer round Modric. Los dos tiraron power. Pero el de Heldress creo que es más lento. No sé si decir más rápido o más lento, porque viene ahí Modric, se lleva la pelea final round.
Sí, igual hay cierto golpe que el flash por caja no conecta. Por ejemplo, la otra vez les dije a los... Buena, qué buen sabiduría de parte de Modric. Y el flash. Y el 3 se pone con una pelotita. Hay ciertos golpes que al flash no llegan por caja. Por ejemplo, la hell sweep. Es muy difícil conectarle el flash a una hell sweep. No sé si lo has probado, Jorge, alguna vez. Bueno, tú juegas con Pulse, que no me equivoco. Pero para que se sepa, hay barrios que no le llega el flash de Yoshimitsu, para que lo tengan en consideración. Y nos están llamando por teléfono. Monstruo, estoy en streaming, así que después te llamo. ¿Vale? Chao, chao. Cosas que pasan en vivo y en directo. Bueno, saludo a mi amigo, que siempre me llama por teléfono como esta hora, así que gran valor. Bien que se acuerdan de su gente. Bueno, las cosas van de uno a uno. Modric tiene buena versatilidad de personaje, así que puedo ocupar Kazuya, puedo ocupar de Beijing, puedo ocupar Nina, puedo ocupar Juarán, que bueno, hace rato uno no va a jugar con Juarán, puedo ocupar Fagun Ram. Así que tiene bastantes tipos de matchup que le pueden beneficiar. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola Sandal, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Hola Pelito, ¿cómo está la caña de ese fin de semana? Creo que estuvo de muerte. Hola Arcade Boy, saludos compadre. Bien, bien, todo bien. Acá empezando el streaming solo. El Modric se nos unirá en un ratito más después que termine la pelea. No soy experto en Yoshimitsu, pero algo sé. Partimos con la tercera pelea. Eso es gratis, si es que no me equivoco. Se come toda la cadena porque está casi de espalda, está de lado. No, ahí no se puede contestar eso. Revisa el tiro, ¿qué fue eso? AR XXX Adriano, muchas gracias por seguirnos, compadre. Bienvenido a la página de OCD. Modric llega a pared. Esos castigos para Launcher Modric, por si acaso. Se cubre bien el barrido de Heldress, pero no castiga. ¿Sí? No sé si lo maté. Creo que no. ¡Oh! Lo paró. Round 3. Fight. Sí, eso es verdad. Pero Yoshimitsu no tiene esa delay hopkick. Para que tú sepas, Roku. Wall Splat. Saca Yule, pero se le cae al Modric. Lo mixió y no supo concretar el round Modric, así que se lo lleva aquel. Buena interrupción. Incluso interrumpió
el flash. Bien ahí. Qué buena presión tiene con Nina, madre. Un 3 más 4 en Wake Up y sería todo. ¿De qué tal dos? Mira, no tenía idea. Pero la verdad, las cosas ya acá se dejó de jugar Tekken Tag 2 hace mucho tiempo. Hace mucho, desde que salió el Tekken 7 prácticamente. Algunos quedaron con Tag 2 y... pero ya después del salto generacional no se... prácticamente casi nadie está jugando Tekken Tag 2. Qué bueno en todo caso. Qué bueno que reexploten ese tipo de... tradiciones, se puede decir. Sí, Tekken Tag 2 fue un buen juego. Lamentablemente no se le hicieron las mejores que se le hicieron a este Tekken, encuentro yo. Por ejemplo, ciertos personajes como los capoeira estaban rotos, ¿cachai? Así que... eso, básicamente. Ahí tuve que aprender a jugar tag, pues, en ese juego. Mira, no tenía idea. Hoy, lamentablemente, hoy día murió mi... que en paz descanse mi... mi aro de luz, weón. Duró menos que un candy, la weá. Así que... cagó, pues, weón. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, ¿no jugaste Tag 2, Jorge? This should be fun. Round one. Fight. Ah, además, pues bueno. Ahora las PS3 igual están baratas. Tan caras son las PS4. Bueno. Seguimos con la pelea, madre, tira un barrio, después el golpe gratis. Invocarle de parte de Heldress. Trato de hacer una trampa, pero no lo resultó. Atrás 2-2. Y Quincho adelante 1 para finiquitar el round. Mira, eso no tenía idea que era gratis en Counter. Era, si no me equivoco, 1, adelante 1 más 2. Ya, perfecto, perfecto, no tenía idea, weón. Hace más de 10 años. Hace más de 10 años. O sea, ya está. Dejaste jugar Tekken cuando estaba a punto de morir el Tekken 6. Bueno, igual le quedan sus años, pero... por dar una referencia. Heldress no perdona. Se pone con dos pelotitas. No sé qué castigo 14 tiene Nina ahí, bueno. Ya. Dos. Eso. Muy bien. Ese golpe tiene low press, mira. Estoy como el barrio counter. Saca Yule Heldress. Sí.
extrañamente, las dos peleas han ido a Final Round. Bien por Keldress. Hola, hi. Bad Michima, muchas gracias por seguir, compadre. A SNBD, bienvenido al canal, compadre. Qué bueno que vengas con esas ganas, fuerca de hoy, pues bueno, me alegro bastante. Esa es la idea. Tengo Tag 2, la idea mejor. Sí, entiendo ese punto. Qué bueno que este que está todo este vivo, insisto. Qué bien. Ahora no sé si tendrá tanta vida como el Tekken Tag 1, bueno, porque hasta el día de hoy se está jugando Tag 1. Muy bien, nos vamos con la quinta pelea, caro. Está parejito, está bien parejo el asunto. Se agachó bien Keldress y castigó de buena manera. Ahora llega a la pared. Full daño. La canilla y se lleva el primer round. Parten así, con distancia. Tira Power Crash. Keldress. Uy, ¿qué pasó ahí? Buen side step de parte de Modric. Bien ahí Keldress. Trabajó ahí el imbloqueable. Muy bien. Eso es 14. Insisto, no sé qué castigo de 14 tenga Nina. No, no tengo idea. Los conozco. Ahí tiró. Quincho, porque generalmente después de esas patadas tratan de pegar y ahí el quincho hace parry. Modric le tira un barrio y se lleva la segunda pelotita en su marcador. Él desparte con un barrio también. Ahí, eso. Modric se coloca con una pelotita más y las cosas se ponen 3-2. En Perú juegan harto Tekken Tag 1. Está vivo online con los brazucas, con los brasileños. Ah, a lo mejor Ron está jugando eso. Quizás porque, bueno. Saludamos a los 15 espectadores que estaban viendo las peleas de hoy lunes. Les recordamos que esta es la primera pelea entre Modric del Team OSD y Pac Keldress del Team Puente Alto Gamers.
Y la segunda pelea tendremos a dos representantes del Team No Fear. Terminando este FT7, nos vamos con ellos. Saludos a los 15 espectadores que tenemos en estos momentos. Buena onda, cabros. Muchas gracias por seguir la página y por ver las peleas. Hola, DSS. Buenas tardes, compadre. ¿Cómo está? Ahí mi amigo juega con Lau. Adelante 1, diagonal 2, diagonal 2 de parte de Modric. Lo falla de nuevo el diagonal 2. Saca el imbloqueable por abajo, Heldres. Pared. Y se lleva la primera pelotita, Heldres. Sí, de hecho el Tupa maneja muy bien el personaje. Oye, Heldre se pone 2-0 en esta pelea. Vamos, bien parejo en el asunto de las peleas. Eso es High Crash, así que sí, tiene High Crash, por eso pasó por debajo, llega a pared, full down. Uno más 4 de parte de Modric. Adelante 3-3. O adelante 3, no estoy seguro cómo se está jugando. Magic 4. Recupera un poco de daño, man. Oh, pero qué pasó ahí. Tu llave. Y... ¡no! ¡Ucha, amiguito! Era un barrio nomás, pues, y ganaba su round. Como tú bien dices, amigo de CS, Tupa juega muy bien con Yoshimitsu. De hecho, creo que está dentro de lo... Él es el mejor Yoshi de Chile. Así de categórico soy. Hartas personas, ¿cómo se llama?, jugaban con Yoshimitsu antiguamente. Por ejemplo, estaba el Víctor de, o el Neo Gayagami de NF. Estaba mi compadre J. Roots, que manejaba súper bien a Yoshimitsu, pero Tupa es distinto. Eso lo puedo asegurar. Harto apoyo para Modric, me parece, gente que apoyen. Es que sí, o sea, yo igual conozco al personaje, igual sé cosas, pero tampoco soy tan bueno con el mono, ¿cachai? Yo me acomodo más con Brian. Hasta el Cuco, ¿verdad? Pero el Cuco es un papel, pues. El Cuco es un papel. Nos vamos con la peleita. Ahí van las barras. Y están cambiados. Ahora sí. Séptima pelea. 3-3 el marcador. Castigando el whip. Era
con dos canillas se lleva la pelea a Modric. Muy bien. Barrido, no le sale el 2 adelante, 3. Bien, madre que ahí, muy bien. Pared. Power Crash y se lleva la segunda pelotita. Mordek. Lo lleva a pared. Mira, ahí podría haber sacado un poco más de daño, pero no. Se fue a la segura, gentes. Qué facilidad tiene Mina de carrear, man. La cagó, man. Modric se pone 4 a 3 arriba en el marcador. Ahí hay una predicción, chicos, no sé qué es la grancho. Yo no la hice por lo menos, pero pueden apostar sus puntitos. No sé si estará cerrada o no. No, pero es que... No se trata de modestia, yo creo que hay que reconocer las cosas. Yo creo que él maneja muy mucho mejor que yo el personaje. Ese. Los puntos SD sirven para hacer apuestas y cosas interactivas en el canal, Dani. ¿Cachai? Ahora no tenemos habilitado todas las cosas que les queremos poner porque supuestamente se van a agregar más cosas, ¿cachai? Así que hay que tener un poco de paciencia y a medida que vayamos remodelando el canal, ahí lo haremos, ¿ya? Octava pelea, cabros. Modric 4-3 arriba. Y se está imponiendo en este momento en el round hasta que el Heldred le pega un flash. Uno más dos. La garra no se lo suelta Modric. Eso es safe. Back. No, un forward 3, si es que no me equivoco. Modric seguía y empata a un round la pelea. Uno más cuatro de parte de Modric. O sea que el Hawking de parte de Heldes. Pincho atrás 2-1. Toda la presión que ejerce Modric se la saca con Flash Heldes. No, muy lejos. Diagonal 1 se llega a la 1-2 y se llega a la avenida. Oh, se comió todos los ravioles, mi amigo Heldes ahí.
Trató de hacer el side step water, pero fue demasiado tarde. Uno más cuatro y Modric se lleva su quinta pelea. No, weón, yo ya dejé esa, ¿cómo se llama? Ese hobby que tenía, pues, weón. Ahora me dedico a hacer estos directos. Son dos, amigo Borgir, son dos. Este, el de Modric con Heldres, y el de fondo que es Dani UM versus K del Team No Fear. Yo creo que vamos a incluir cosas en el canal, pero no sé si cosas tan así. Ahora, pero sí que van a ser cosas chistosas, se podría decir. Saludamos a las 19 personas que nos están viendo en estos momentos. No, baile tampoco, viejo. Yo no bailo. Pues me muevo las sillas. Y bloquearle de parte de Heldres, creo que se va a llevar su primera pelota efectivamente. Faltan las barras. Ahora sí. Ese es el movimiento nuevo de Nena que ni lo conocía. Se come la adelante 3 de counter. Llegan a la pared. Y Modric se lleva este round. Bien jugado de parte de Heldres. El barrio. Modric lo ataca en el salto. Magic Ford. Era buena la idea. Se saca la llave de Heldres. Hizo la pausa Modric y con 1 más 4 se lleva la pelea y obliga al final round nuevamente. Modric saca Yule. Llega a pared, full daño. Mitad de barra de una es. El desagacha bien la llave. Con Interwall está en 2-1. Quincho adelante 1. Trata de buscar el mix-up. Y con una llave de simple, Modric se pone arriba por 6-3. Muy bien, muy bien. Oye, recuerden, chiquillos, que nosotros tenemos transmisiones los días lunes y jueves. El lunes está a cargo su servidor
y los días jueves está a cargo Modric. Esos dos días tendremos desafíos para ustedes, así que gracias a la gente que sigue el canal, que ve las peleas, y a los mismos jugadores que también se les agradece su buena voluntad para los desafíos. El día viernes tenemos una sorpresa especial, cabros, bueno, así que, bueno, se los prometo, les va a gustar porque, puta, bueno, de verdad, es un trabajo súper lindo el que se está haciendo, bueno. Sí, de hecho, la vamos a transmitir, pues, viejo. Vamos a transmitir ese día. Les voy a dar una pista. Este tipo de cosas se va a hacer una vez al mes, por lo menos. El día viernes, hermano, a las 8 de la noche. Actualmente tengo 20 para las 9 de la noche. Transmitimos el día viernes. Bueno, nos vamos con la pelea. Madre, conecta Keldres con el inbloqueable por abajo y se lo va a llevar a pared. Pasa por otro lado, debería haberlo hecho con otra cosa, pero no importa. Sí, ya la primera pelea, Keldres. Madre, con 1-2 por abajo. Creo que eso es forward 4, si es que no me equivoco. O sea, el wild running 1-2. Keldres de nuevo con el bloqueable por abajo. Rompe el piso. Ahí castigó bien Keldres. Se lo lleva para abajo y sería todo. Button Stick, saludos compadre. Gusto verlo por acá. Igual estamos haciendo desafíos en PC4. Lo ideal es que sean en Steam, pero se pueden hacer desafíos en PC4. Así que si quería aparecer en la tele Roku o algo similar. Mira, madre, qué buena trampa puso ahí, weón. La presión de madre. Power Crash de parte de Keldres, el cabezazo por abajo. Y bloquearle por abajo nuevamente. Pero... La canilla le ganó el barrido de Yoshi. Ahí no tienes que atacar porque queda en positivo y ahí. Si saca quincho. Sacó el yule, lo cambié la pared. No alcanzó a concretar completamente. No. Ay, se come el barrio. Muy bien por parte de Keldres, que descuenta y se coloca con 6. Perdón, con 4 peleas a su favor. El marcador global es 6. A favor de Modric y 4 para Keldres. A ver, le damos un poco los comentarios. Es que sí.
Claro. Sí, no, yo no estoy ni ahí, yo si quiero meto 4 o 5 bajos, weón. Creo que una vez a uno le pegué 5 Hatcher Kick en una pelea. No recuerdo a quién, pero a alguien fue. Round one. Fight. Morre con Dragon, o sea, Helldress con Dragon al 2. Adelante 4 de Helldress. Power Crash de parte de Helldress. Y el imbloqueable por abajo. No, es que lo que pasa, amiguito, es que las peleas se dejan pedidas por lo menos con unos días de anticipación. Puede ser unos 3 días de anticipación o eso, porque así funcionamos nosotros. ¿Cachai? No es llegar y, oye, ¿sabes qué? ¿Quién quiere jugar? No, en general, a veces hacemos eso, pero este tipo de desafíos lo hacemos con un poco de tiempo de anticipación, así que si te quería anotar, no tenemos ningún problema. Pero tienes que quedar comprometido nomás. Y ahí Modric te anota y quedamos choques. Bien, Modric se agacha el segundo. Sacó Yulio, pero no lo completó completamente. No sé, en realidad, no tengo idea. Bien ahí, madre. Bueno. Muchas gracias a los dos jugadores por estas peleas. Modric acaba de ganar 7-4. Y Modric me irá a avisar cuando esté listo. Muchas gracias, chiquillos. Vamos a rehacer la sala. Ahora estoy manejando con teclado el asunto, así que tengan un poco de paciencia, porque no me sé bien teclar. A ver. ¿Ya estáis listos? Ya, perfecto. Vamos a pasar a la otra escena. Y vamos a darle... A ver, Modric, dame un segundo. ¿Sí? No, está ahí. Está ahí sonando. Ahora sí está sonando, Modric. Vale, vale. Bueno, ¿cómo estamos? Buen desempeño, compadre. Te las mando. Vale, vale. Gracias. Te las mando. Ahora vamos a hacer la solita de nuevo. Y ahora viene Pipe versus Dani UM. Pepi versus Dani UM. Vale, vale. Vale, gracias a los que me están apoyando. Estaba leyendo los comentarios. Vale, vale. Me voy a invitar a la sala, ¿cierto? Sí, te voy a invitar a la sala, madre, por ya, si acaso. A la de 4, creo que. Sí, la hice de 4. Tenéis que dejar la opción para saltar automático. Eso lo voy a dejar después que invitan a los chiquillos. Entonces sería... No firma el Seneque. Sino Modric. Y el K. Oye, rájense con una predicción ahí los Shinobi. Porfa, a los moderadores. Los Shinobi OSD. Que están ahí en la sombra. Buena, compita Run.
con hielo, viejito, está el Jorge, buena compa. Watan Steve. Está el Chroma arriba. Y ahí cerraron la previsión anterior. El Leíta más arriba. Ahora tengo que echar los comentarios. Layer DSS. Él es de Argentina, ¿cierto? Dijo no, él es de Perú. Ah, de Perú. Sí. Player Lau, si no me equivoco. Ah, ya. Entonces le dijo omisión automática y estamos arriba. Don't forget to subscribe. Vamos a ver quién. Black Star. Guión abajo 1881. Muchas gracias por seguir, compadre. Bienvenido al canal OSD. Vale, vale, gracias, gracias. Falta el Pepi. Pero sí, lo invité. Ya, ah, está conectado. No, sí, está conectado. Bueno. Voy a invitarlo de nuevo de todas maneras. Ahí llegó. Ahí está. Oye, rellena el Pepi. Igual algo. Algo juega. Si sí, juega el Pepi, juega, weón. Le pone. No, si sé que le pone, si le he visto jugar, pero no. No al nivel de jugar rankeado. No sabía. Colócale omisión automático. Sí, está listo. Ya nomás. Voy a dejar listos los marcadores. ¿Qué onda con los Shinobi? ¿Hicieron la predicción o no? Creo que está lista. Bueno. F. Dani 9. F. K. 0. 0. Nada más, nos vamos con la primera ida. Mira, sigue una sorpresa. Sí, pues juega con Brian también el Pepe. Sigue una sorpresa y por fin Marcianeque sacando a Kazuya. Por fin. Creo que si no hubiera ocupado Kazuya ahora, yo paro la weá nomás. Ya, me voy. No, me voy, Scott. Mira, Power Catch. Esa. Yo le dejo aquí. ¿Aparel? Sí. Casi. Buena movilidad. Sneaky, buenísimo. Pam, pam, pam. Buena. Excelente el town. A la primera, ¿eh? No la falla. Oh, se piantó el Dani. ¡Ay! Menos mal la rescató. Se veló el drive. Parece que no el drive. Sí. Ah, pintado para el drive. Bueno. Ah, tiró los dos. No, o sea, se castiga con 10 nomás, ¿cierto? 10 solamente y aparte lo dejó como lejos. No alejado, sé por qué. Sí, no, y casillita el 2-2, 12 frames. Y que no está ni. Bueno. Ya. Buen cancel. Está con todo más en el que. Así parece. Y Bart Michima. Dani es hormigueque. Hormigueque. Marceneque. Buena. Buen side. Ya. Encima el mid. La orbital, ahora sí que sí. Buena. ¿Habrá fallado el remate ahí? Mira, la verdad las cosas. Puede ser. Ah, no, se picó a loco ayer mismo. Qué guay, hermano. Sí. Qué guay. ¿Qué trató de ser ahí? Bueno, el cancel. A ver si lo lleva a la pared. Sí, preciso. Pum, pum.
Ah, trazado el cross up. Buena. Buena, perfect. No, está, Mercenek está pegado, hermano. Está llevándolo en todos lados. Oye, en todo caso, ahora acabo de cachar por qué el Dani está jugando mejor contra mi Brian. El Pepe estaba jugando con Brian, sabía, pero no, no me imaginaba que lo estaba jugando tan bien, man, sobre todo en tan poco tiempo. Ahí tú creíste que te daba pelea así bien de la nada. No, lo que pasa es que sí, me imaginaba que era porque estaba jugando harto con el Pepe, man, ¿cachai? Pero ahora el Kai, como que el Kai juega igual Brian, pero no es la mismo, no es el mismo Brian. Te lo digo al tiro, porque el Kai del Brian es muy limitado en movimiento. El Brian del Kai, perdón. Es muy limitado en movimiento, weón. Ah, ya. El Pepe como que mixea más, de hecho, se nota. Bueno. Es bacán, Brian. Igual lo uso ahí un poquito, pero nunca como para jugar un FT. Igual lo he usado. Es que entretenido de esos personajes que son entrete, weón. Sí. Lo del town y todo eso. Claro. Desde Tekken 5 que lo ocupaba ahí su restito ahí. Como para ponerle. Antes era más fácil si iba a hacer el town y el jet upper. Sí, de hecho, sí, es verdad eso. Mucho más fácil, ahora es como más. Ahora sí que hay jet upper. Claro. Bien, counter hit. Propio. ¿Ese pago no? El último, el mid. 10. 10, ok. Buena, buen sight. Voy a pillar espalda, pero no quiso. Oye, ¿Pepe estará jugando todavía con teclado o hitbox? La verdad, las cosas, eso lo desconozco. Recuerdo que cuando iba en EF, ahí llegaba con su hitbox. Ya, buena. Buena. Buen remate, wey. Me gusta ese remate a mí, wey. Bueno. Buena. El carry buenísimo, el Migueque, mira. Agarra el neutral, se lo saca. Ay. Presión. Ese número 2. Round 3. Fight. Buenísimo. Va a doler esto. Quise levantar de nuevo. Hormigueque. Buena. ¿Qué pasó ahí? Ay, 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 ay. Buena. Y le saca acá al Brian. Yo creo que tendría que entrar a jugar con Yoshi, ¿no? Si le gana esta pelea. Mira, la verdad, las cosas, no lo sé. Lo que pasa es que el Pepe, el estilo de juego que tiene es bien particular porque él se adapta. ¿Cachai? Onda, te juega un par de peleas y después él se adapta y te empieza a dar muchos más problemas, pues, bueno. Así que no sabría decirte si irá a jugar solamente con Brian. Su nivel va subiendo. Claro. A medida que va jugando, va subiendo su nivel. Justamente. Tiene buen análisis de juego, entonces. Lo claro. De hecho, por eso juega tanto con el Dani. Ya. Ah, bien. Ay, se le están yendo unos par de castigos, sí, ¿ah? ¿Eh? Al parecer. Sí, varios por ahí se han ido. ¡Oh! El GTI, los comentarios que se mandan en el chat. Oye, 2-0 ya va Marcianeque. El GTI. Sí.
el Kai tendría que jugar con uno, con unos lentes de realidad virtual, pues, para que no lo tape ahí nada. Pero no le queda. Para estar full screen. No le quedan, pues, weón. Con tremenda ñata que tiene, weón. ¿Dónde la voy a meter? ¿Y cómo fueron las votaciones? Veamos. Hay 5% para Marcianeki ganando. Y ya con el resto del 35% de Pepi. ¿El Pepi? Sí. Se va liderando. Va liderando Dani UM. Marcianeki. ¿Cómo hallaste la pelea con Heldres? ¿A qué te refieres? Me refiero a como, no sé, por qué, qué cosa, un análisis como general, se puede decir. Abusa mucho los bajos, y al final termina perdiendo porque cree que uno igual le va a jugarle con bajo y se agacha mucho. Sí. Aparte que tiene de primera herramienta buscar siempre el imbloqueable así como demasiado, y a veces se le va... Va a estar atento del whiff, otras cositas ahí que ocupan otras personas con jet. Pero es su estilo, así que él más adelante irá revisando peleas y ese tipo de cosas. Ahí se le fue un castigo al Pepe. Pero igual siguió el round. Round 2. Fight. Buena. Se luce mucho mal Dani con Kazuya, ¿sí o no? Sí, totalmente. Sí, hermano. Hasta ratito le venís diciendo ya que no juega con esa buena culia que no tiene ni un pedazo de brillo. No, ¿cuál? Con la Alisa, hay comparación. Si ponía la balanza una Alisa y un Kazuya, yo borro la Alisa del juego. Ah, ya no, sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La borra la mona culia. Que me perdone ahí los main, Alisa, pero así pienso. Buena. Mira, Pepe. ¿Sí? 3-0. Te lo dije, madre, te lo tenía, dije. Tenía razón. A medida que ya vamos avanzando, se va extendiendo más. Ojalá sea así con los castigos, porque ahí está perdonando vida igual. Igual el Pepi, tengo que decirlo, ¿cachai? Que es bueno, se ¿cómo se llama? Se defiende bien en general con el personaje. Y con, ¿cómo se llama? Con Yoshimitsu también. Pero en sí, él también es un jugador casual. ¿Cachai? No es como dedicado, como, no sé, como a lo mejor como puede. El, como el Heldre que estaba en la pelea pasada. Claro. Juega cuando puede ese tipo de cosas. Pues. Yo creo que si jugara más, igual estaría dentro de los top del team, ¿no? Así carepara lo digo porque he jugado varias veces con él y creo que... De su team. Claro. Estaría en los top, ya. Puede resaltar. ¿Cuáles son los top del NF según tú? Según mi... Bueno, el 5000, primero que todo. El Snake. Ya. Segundo. Ya. ¿Cachai? Ahora si no queréis que contemos el Snake. No, sí, pues cuéntalo obviamente. Ya, el Snake, el 5000. Podría ser el Heglovia. Ya. El Kenaje también está jugando súper bien. Oh, ese sí, yo movería al Ken y lo dejaría arriba del Yeclovia. Ese sí, la última vez que jugamos me pegó fuerte. Yo jugué una sola vez con él. No, ese sí que me está jugó bueno. Con Lee, yo le jugué con Lau y con Josh al principio. Ya. Y me iba ganando, weón. Pues. No, y le tiré al Brian en la última pelea y ahí la rescaté, weón. Bueno. Sí,
Sí, yo cuento que el Knight, ese sí que es brígido. Igual no sé cómo estarán entre ellos, pero yo lo digo así como si me tocara un versus ellos, yo creo que lo movería un poquito más arriba. Claro, claro. Nuestra opinión no es por gente, por si acaso, no. No somos todos la verdad, pero es nuestra opinión, justamente. Bueno, cagar hueá model, vuelvo a ti. Buena, usa bien el árbitro, ha pegado casi todo. Bueno. Ay. Lo mata. Sí. Mira, tirando láser ya. Se mandó una tusi. Bueno, buenísimo. Buena. Se paga, ¿cierto? ¿Son 3 de Brian? 10. 10, ok. Van a estar confirmando ahora el curso de 2, 4 y 1. Uy, con el pixel. A ver, ¿qué hace? Ahí está. Uno confirma. ¿Cuánto sería el marcador? 3 a 1. Sí, 3 a 1. Esto es ST7, ¿verdad? Así es. ST7, ok. ¿Tienes peleas listas para el jueves? Sí, hay una pelea lista, la Torrevancha versus Yeclovia, y hay cupos para el que quiera jugar este jueves. Avisen, chiquillos, los que están en el chat, si quieren sumarse para el día jueves. Creo que va a ser a las 21 horas, creo. Así que si les interesa, chiquillos, súmense. Pueden desafiar a cualquiera de nuestro team o jugar algún desafío que tengan pendiente con otra persona, no hay problema. Puede ser cualquiera de las variantes. ¿Sí o no, amigo Gangax? Así es. Puede desafiar a cualquiera de nosotros o jugar un desafío entre ustedes, con algún amigo, algún men que le quieran pegar en Steam. Acá estamos. Al único que no le voy a aceptar petición es al Chasto, que parece que acaba de escribir y no. Por buena para la Z, para hacer la L. Ya habría que preguntarle al Fido si está dispuesto a jugar el jueves. Chato. Sacó a Yoshimitsu el Pepi. Ahí está, ahora sí lo sacó. Se puso serio al menos. Vamos a preguntarle a Fido que no va a ver si sale algo para el jueves. Igual la otra persona puede sumarse igual a hacer 3 desafíos, igual está bien. No es tanto. El otro día salió súper corto, o el jueves pasado. Sí. Es que dependiendo también de la de cómo sean las peleas. Sí. Buena, buenísimo. Casi. Pam, pam. Me lo pescó. Estaba esperando para hacer el super flash, ¿eh? Sí. Eso estaba esperando. Algo me dice. Buena, el cancel. Un daño. Dale, lo pasa. Quizás está, ¿cómo se dice? Desincronizado. Sí, desincronizado, quizás. Quizás está haciendo esa como que no estoy, pero estoy. ¿Has visto esa técnica o no? Sí. Se la cachan en Twitter que los locos hacen como que no están, como que se fueron a FK y pa, les caen contra y los pegan, man. Me cago la risa, man.
No hay WhatsApp todavía, bueno, ¿no es cierto? Para preguntar si sí, han sí pasado. Hay WhatsApp, creo que sí, ya llegó. Se normalizó la vida. Hay redes sociales. Se le apagó el joystick, dice. Se me apagó el joystick, dice el Flow. ¿Cómo es, amigo? Vamos a preguntarle al Dani si pasó algo. Ah, sí, por la tech. Sí, pues, incluso creo que antes de ayer vi una donde había un Nega que le estaban pegando rece un round y se quedó parado cualquier rato y el otro como que no, ya le iba a pegar y le cayó un counter, le pegó con Nega y le terminó ganando la pelea. Sí, está detonado el Dani. Y su personaje, boom. Se desincronizó, me dice Dani. Sí, se notaba. Y ganó el Pepe. Pepe ganó. Sí. Y ya me tinca. No, como te decía, creo que el Dani debería jugar así full Kazuya, boom. O full Mishima, boom. Full Mishima tiene más chances, boom. Yo creo que con Alisa solamente se limita a los recursos que él tiene como player, que tiene buena movilidad, todo ese tipo de cosas, y al final Alisa no te termina exprimiendo tus skills. Personalmente opino eso. Puede ser. Recordemos que se desincronizó la pelea. ¿Ya? Y ganó el Pepi. Sí, así que el marcador general está 3 a 2. 3 a 2, ya, ok. Estamos bien, para no confundirnos. Oye, está luciendo con los trajes acá. El Marcianeque. Con todo el brillo. Sí, no, con todo el corte. Si saben de corte, nosotros somos corteles. Buena. Oye, ¿ese pagaba 13 o no? Tengo la duda. Sí. ¿Tengo duda? Sí. Ah, ya, con facilita, voy lanza. Entonces con la niña pudiste darle el doble de segundo. Ya. Por ahí GTI quiere jugar un triple amenaza con Kazuya. Sí, ¿por qué no? Ya. ¿Por qué no? Sí, todo se puede acá. Y apuntar la Marcianeque nomás y le damos. Counter hit. ¿Y ese paga o no? No. No. Pero el segundo es alto, te puedes agachar. Ah, ya, yeah, ok. Ah, buen dato. Sí, yo aprovecho igual de aprender. Buena. Buen touch. Ese flash, weón, es complicado, weón, es complicado. Sí. Last frame. Abajo, bien. Presiona bien el Pepe, weón. Sí. Se nota el cambio. Flash ahí con el choque. Buena, buen castigo. ¿Qué hace Marcianeque ahora? Buenísimo. No. ¿Qué hizo? Ah, ¿qué? Arregla la baby. No, tuvo que arreglarla dos veces. Hoy entonces empata. Así es. Empata, ahora ya se pone más interesante esto. Sí, pues ahí se notó el cambio con Yoshi, ya manejó los castigos. El último combo que dropeó nomás, pero son detalles. A todos nos pasa. Le gusta el Yoshimitsu al Pepe, weón. La vez que he conversado con él del personaje, le gusta porque puede hacer muchas cosas. Es como versátil. Es versátil, pum. Da para todos los estilos de juego. Claro. El Power Clutch es menos 14, madre. No, no sé qué castigo de 14 tiene la Nina, weón. Adelante 4, diagonal 3-4. 14, esa nomás. Ya. Oye, ya sería el castigo nuevo que ya no lo pude usar, weón. Se me olvidaba el atrás 1-4. Oye, sí, yo no lo había visto, ¿sí? Nunca, weón. Sí,
Sí, no lo pude usar, weón. No me pude aclimatar a la pelea. Imposible. Y estoy muy pendiente de los flash, ¿cachai? Claro. Así que te enreda un poquito ese juego. Un tip que estaba dando contra los flash, pero contra el flash con espada madre, porque el flash ¿ya? en espada tiene otra caja. Es que los barridos es más difícil que les lleguen. ¿Cachai? Por ejemplo, la Gelsu y ese tipo de patadas, ¿cachai? Es súper difícil flashearlas, weón. Sin espada. Con espada. Con espada, ah, ya, perdón. El sin espada tiene más caca. Llega más lejos. Ah, ya, más Barça entonces. Claro. Pero sale con dos frames más. Claro. Un poco más lento. Igual para la velocidad que tiene un. Sí, pues de 6 a 8, pues, bueno, así que. Sí, pues. Bastante asquito da el flash. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Buena. 50-50. Anda buscando la olital en el Dani. Hace ratito. Le sale, yo lo hice, la hice. Me la ha pegado a mí incluso. No sé si le sale. Ahí está. El flash super. Qué bueno. ¡Oh! Dropeó el combo. Ah, pero le arreglo. Majestea. Round 2. Fight. Buenas, Pateque. ¿Cómo estamos? Mi compañero no alcanzó a leer su comentario. Oh, ¿y ese combo? No lo había visto. Bueno, a ver la conversión. Bonito combo. El cancel. Ah, buenísimo. Es el... Adelante 1 más 2, pero sin espada. ¿O no? Adelante más 2, sí, justamente. A ver qué hace Marcianica acá. Yo ya veo relajado ya al Peggy. Lo voy haciendo su juego. Tranquilito, no pasa nada. Bien, se saca el agarre. Buena conversión. Ay, no apretó botón ahí el Pepi, si no era combo. No, justamente. Siempre hay que estar ahí atento, golpeándolo el 1 o el 2 para parar, si no comerse un reset o algo. Buena counter sí. A ver qué hace ahora. Ah, no, ya está. Bueno, sabes que. Faltó otro conchito ahí, pero hizo cualquier daño. Buena, catch. La pesadilla. Buenísimo. Oye, se pone arriba Pepi. Sí. 4-3. Para los que se vienen integrando, chicos, hubo un D5 por ahí, así que. La victoria le pertenecía a Pepi y ahora él se pone arriba. 4-3. Esto ya sí que es sorpresivo para mí. Juega bien Pepi, weón. Sí, juega bien. Súper bien. No creo que Marciani que cambie a Kazuya. No, lo veo. No creo, no. Yo paro la transmisión. Me paro con flash. Es que bueno flash, pues, puta, a ver. Sí, bien ocupado. Claro, si yo fuera player, yo Chimitsu lo usaría, pero qué tan seguido, no sé. Es que bueno, sea un movimiento muy bueno, bueno, ¿cachai? Es bueno, pero es que a veces como que abusar está el peligro. Claro, puedes leer mucho, claro, eso sí es verdad. A eso me eso porque, sí es por verdad. Ejemplo, yo juego con Mishima y a veces, o sea, casi siempre no vivo jugando con Hellsway, pues, weón. Y cuando a veces me toca con algunos Mishima, puta la weá, así. A cada rato, pues, claro, porque sirve, pues, pero ahí está el peligro. Si te las leen, fuiste bueno, pues. Para arriba. Ya nomás. A ver qué pasa ahora. Round 1. Fight.
De espaldita. Bueno, ahí jugando un poquito. Ahora sí. Oye, para agarrarte cuando guardo la espada. Sí, no, pues ese movimiento hay que hacerlo siempre de lejos, Juan. El launcher gratis, ¿cierto? Claro. Sí, ahí le pegó un dramas. Puede ser perfect. Bueno, sí. Lo fue. Round 2. Fight. Tajo. A ver. Buenísimo, cómo se agacha y rescata el combo. Uy. Ay, ay, ay. Te tres, bien. Perfect, bien. Escena. El agarre, insacable. Excelente. No, esto no pega. Fuiste Dani. Buenísima esa técnica. Buena, castigado. Inbloqueable, bien. A ver, lo. Está bloqueando ahí que se tira. Los baiteo. ¡Oh, lo de la espalda, weón! Este juego ya parece como de Killer Instinct, una wea así, ya. No sé qué wea. Ese es como. Transformó. Como el estilo de iMusician, weón. Oh. Ya, el cáncer. Buenísimo, quedó cortito. Se dio cuenta bien el. El Dani. Buena. Ay, ay, buscando los flash. Ahí está lo toma. Flash frame. Bien, el castigo. Los cancel. Ay, ay, ay. No, oh, lo leyó. Ya está usando mucho de verga ahí. Bien. Counter hit. A ver si hace la conversión hasta la pared. Espalda. No pega. Sí pegó. A ver. Ay, el lado. No, está el problema. Hace Nike. Lo pilló gastado, bien. Se lo fue pidiendo. Ay, ay, ay. A4. Oye, por ahí Faraón escribió algo a Kangax. Como tú la llevas hoy, yo no. Ya, digo al tiro. Yo me hago. Vamos a leer alguno. Me hago al lado. Buen Yoshi dice con. Ah, sí. A ver. ¿Puedo jugar con el ganador o se van? ¿Quieres jugar con el ganador de la pelea? No, Faraón, lamentablemente nosotros organizamos las cosas antes. Y después tiramos las peleas. Ahora, porque, bueno, obviamente Modric tiene cosas que hacer y yo también. Así que si quieres jugar después, yo no tengo ningún problema. Pero tendría que ser para otro día, otra oportunidad. El jueves tenemos espacio. Si quieres, Faraón. Justamente. El jueves tenemos espacio. Vamos a empezar a la. Yo creo que a las 21 de Chile. A las 9 de la tarde de Chile. Y si tú quieres, podríamos organizarte una pelea con alguna persona del Team OSD o con alguna persona que tú te quieras enfrentar de cualquier team. El jueves te dejo la invitación y trata de confirmar ahora si es que puedes, porque ahora es muy encima, no. Así que para el jueves, si quieres, Faraón, no hay ningún problema. El jueves se viene la revancha de Yeclovia. Para el lunes.
Claro, ahí si es el lunes, habla con Kanga. Si es jueves, habla conmigo. Sí, pues no hay problema. Pues dejar anotado y nos ponemos de acuerdo. Buena. Pum pum, buena, sin daño. La Jesse. Yeah. Oye, la rayita. No hay problema, Fanador. Puedes anotarte para el lunes, pero ¿con quién quieres jugar? Bueno, el imbloqueable. Buenísimo. ¿Qué pasa ahí con los combos con Pepi? Ahí lo tiene engañado. Buenísimo. No levanta. ¿Qué hace ahora? Ay, casi. Trae. Round 3. Fight. Bloqueable. Ya, ahora. Como que está buscando unas trampas locas el Pepi. Como que está intentando otro juego que no veo siempre. Ay, ay, ay. Ahí está. Buena. Ya. 5-4. Así 5-4 es. 5-4 ganas. 5-4 gana el Marcianeque. Ya, y con cualquiera que no sea top, dice Faraón. Oye, ¿y alguien en el chat no le quiere jugar a Faraón el próximo lunes? Claro, no hay ningún problema. En el chat, alguien si se anima. Faraón juega con Guaran, ¿cierto? ¿Es de Perú? Sí, es de Perú. Ya, ahí chiquillo, un súper buen player. Si alguien quiere medirse con él, tiene el lunes ya pedido. Quiera que se anima ahí en el chat, que escriba solamente si quiere jugar con Faraón de Perú, estaría bueno. Próximo lunes. Claro. ¿Va a empezar a la misma hora el próximo lunes? Lo más probable es que sí. Sí. Ya. Vale. Vamos, aunque dé la cacha. Ya, el chat tour. Chat tour. Vamos a dejar anotado el tiro. Ya. Entonces ahí. Buena, chat tour. La tercera la vencida, ¿no? Te tengo entre ceja y ceja. Vamos a anotarlo al tiro. Acá están las notas. Bueno. Chastur versus Faraón, entonces, próximo lunes. Así de simple, chiquillo. Así de rápido. Ese qué buen servicio. Calendario. Sería el lunes 11. Por favor, no diga eso, que la dejaste boteando. porque eres mi compañero, no, no le voy a responder eso. Casi, weón. Compañero, no, casi. Te voy a respetar. La primera no, ya la otra no te perdono, hermano. ¿Cómo voy a dejarla boteando así? No, está ahí en Chile, weón. Ay. No, esa weá, Fabián, no fue menos 15, fue como menos 100, así. el launcher y Ego. Rematado, así. Ego. Buena patata, ¿cómo está, hermano? Saludos, patadín. Por ahí llega Mael igual. Oye, Mael juega súper bien. Tuve la oportunidad de jugar con él antes del streaming. Súper buen Miguel. Súper buen Miguel. Pero tenerlo acá en alguna ocasión que se pueda. No versus. viene Zidane la clave del ángulo. ¿Qué pasó ahí? Oh.
Ah, perdón. CS4, bien. Ah, bueno, eléctrico. Lo lleva, sí, impecable. Si le caemos poco. CS1+2, no compra. De nuevo, le gusta ese movimiento al Dani. Buena, buen salto. A ver la conversión. Está con el pixel ahí, con la rayita. Si la puede hacer. Round 3. Fight. Buena, ya Faraón, ahí a la pausa te agregamos al Steam. Igual te agrego yo por si acaso. Yo lo tengo. Ah, lo tenés ya. Sí, sí, yo lo tengo. Yo lo voy a agregar entonces, pues. Bueno, Dash, buenísimo, WS1-2. El agarre especial, buena. Bien ahí. 6-4. ¿No? Así es. Compañero. Ya. 6-4. Ahora ya se notó que está con más confianza Dani, ya está más tranquilo. Voy a agregar a Faraón por si acaso. Nunca está de más. Código. Ahí está. Ahí está, RDT Faraón. Ya, yeah, ahí lo agregué yo por su caso. Vale, vale, vale. Damos la bienvenida al canal a Gonzalo. Bueno, Gonzalo. Muchas gracias por seguir, compadre. Bienvenido al canal de BSD. Gracias, gracias por seguir. Bueno, ahí llega G-Club igual. Buena, G-Club, ¿cómo están, compadre? Buen desempeño contra Zapito el otro día. Con Gravesen. Muchas gracias por seguirnos, compadre. Saludos, saludos. Oye, Gonzalo, ¿de dónde es? Que se presente. Sí. Que se presente la gente para saber si es de acá de Chile, si es de algún país vecino, si es que quieren jugar acá en el canal, no tenemos problema nosotros. Mira, de seguro. De seguro. Mira, de seguro. Con Gravesen. No ya, sé quién. Está bélico, sí. Sí. No, está bélico. Está coqueto. Claro. Ah, ya, Keyler es de Perú. Buena, compita. Ah, ya, Gonzalo igual es de Perú. Bueno, ahí como les decía, chiquillo y yo, cuando ustedes quieran pelear con alguno de nosotros o con alguno de otro team, pueden escribirnos. No hay problema. Claro, claro. Acá en OCD igual somos varios, somos como 10, más o menos. Está Ariel, está Kangax, está Angel, está Ron con Hielo, Jerry, Galo, por ahí quien se me lleva, Kangax, Pateken, El Tupa, Coque, Kido, hay varios. Vamos con los Pokémon ya. Round 2. Fight. No, no se me quedó nadie en el tintero. Nadie, Ronco Hielo lo nombré igual. Somos varios. Bueno. Ay, ay, ay. Dani, si quiere ir con un Oli Talent, lo tengo cachado ya. No, me ha salido. Sí, quiere llevar uno al menos. Ya lo tase ya. Oye, match. Point, viejo. Y no es chiste, el Dani le dio de la cagada, parece. Sí, se enojó. Uy, Baby tiene algo que decir, ¿ah? Todavía no se quiere ir. Sabe que puede dar más pelea. Bien, counter hit. Counter hit. Ay, imbloqueable, no alcanza a salir. Buenísimo, Sidestep. Muy bien, Pepe. Round 4. Fight. Bien, llegó al 2. A ver la conversión. Si hace el wild carry.
Salto poquito. Counter hit abajo. Excelente. viejo. Clipen eso, por favor. Y caja ahí. ¿Cachaste la hitbox? Claro. Ya, pixel. Ahí. Ah. El Wei Dachi, el 4. Habría que preguntarle al Dani si quiere jugar ahora con alguien, no sé. No. A ver, vamos a ver si sale. ¿Qué quiere jugar con Faraón ahora? Ya. ¿Qué hora es? Son las. Es que yo le juego un FTC al Faraón si está ahí. ¿Listo? Sí, armó. Yo le juego un FTC al tiro para agachar la mano. Vamos a invitarlo entonces. Dame un segundito, voy a pasar la escena primero que todo. Vale. Oye, gracias a Marcianeque y a Pepi, a Heldres por estar hoy jugando con nosotros. Se agradece que acepte las invitaciones. Y no está de más invitar a la gente que está viendo que cuando quieran jugar se comuniquen con nosotros. No hay problema. Voy a hacer la sala de nuevo, madre, ya. Ya, vale. ¿Va a querer jugar, sí o no? ¿Le preguntaste? Sí, creo que sí. Ah, ya, vale. Ya. A ver. Todavía no me acostumbro a las teclas del teclado, bueno. Ahora sí. Entonces. Te invito a ti. Sí, ya te acepto la invitación, me meto al lobby, voy a buscar un poco más de agua y. Vaya nomás, se voy a pasar la escena y yo lo muteo, no hay problema. ¿Para dónde estáis conectado, por casualidad? Bueno, salió una pelea de última hora, amiguita Nerfer. Voy a cambiar la escena para que se vea el mobre. Vamos a... Listo. Salió una pelea de última hora, salió Modric versus Faraón. Pero Faraón no lo veo conectado. A ver, está Diablo... Acá lo vi, ya. Estamos. No hay problema, amiga, no hay problema. Ah, vamos a poner. Oh, lo veo con 3 barras al Faraón. Ojalá que el Modric tenga una buena conexión con él. Bueno, puede ser la barra mentirosa también. Así que dame unos minutitos, Faraón. Por mientras voy a cambiar los marcadores. Ese día. O ese día. Mordrek. Versus. RDT. Para on. Vamos a poner 0 los marcadores. 0 P. Guarda. Muy bien. Get ready for the next battle. Vamos a
cambiar el juego. Round one. Y se nos va este último FT7 que salió improvisado. Modric versus Faraón. Faraón quería jugar y Modric accedió. Modric con Nina. Modric también juega con Juarán en todo caso. Faraón seguía la primera, el primer round. Seguía la segunda velocidad de Faraón. Round 3. Fight. Vamos a ver step de parte de Modric. Round 4. Fight. Bueno, se dice ahí. Dos. Levanta, se le cae el yule. Breaker, bienvenido al canal, compadre. Bueno, Faraón se pone 1-0. Vamos a ver quiénes son los últimos seguidores. Luan Cefas 98, bienvenido al canal, compadre, saludos. Y Mac Breaker, saludos, compadre. Esperemos estén disfrutando de las peleitas, porque esto lo hacemos por amor al arte. Bueno, les recuerdo que esta última pelea salió improvisada. Llegó Faraón en el chat y dijo que quería pelear. Y bueno, Modric accedió, así que hasta el momento va Modric ganando. Perdón, Faraón ganando 1-0. Round 1. Viene mi madre con el doble desde Mike Ford. Llegó a la pared. Full daño.
se lleva el primer round Modric con un agarre. Modric se agacha, one standing 2. Bienvenido al canal Franco Lero. Saludos, compadre. Ahora Modric con el barrio, el gratis. No le resultó el doble. El barrio en counter. Va con doble. No llega a la pared. Y Modric se lleva su primera peleita. Esto se pone 1-1 en el marcador. Saludos a la gente nueva que está llegando al canal. Los anuncios que les tenía, que todos los días lunes y jueves transmitimos por el canal OSD con este tipo de desafíos, que bueno, salen en general con cómo se llama, con anticipación, y en algunos casos como la pelea que estamos viendo salen improvisados, así que, pero lo importante es que no les van a faltar las peleas. Yo creo que sí, Modric, es que Modric juega bien, weón, sí, es buen player, weón. Yo diría que está dentro de uno de los rangos altos del team, weón. ¿Cachai? Así que, weón, tiene, insisto, tiene todo, weón. Juega bien, tiene buena movilidad, ¿cachai? Sabe ocupar su personaje, sabe lo que va a pegar, tiene versatilidad con todos sus personajes y de personajes, así que tiene un buen desempeño, weón. Justamente, como dice la Sandy. Vamos a cambiarlos. Eso ya no pega, Faraón, por si acaso. ¿Sí? KO. Round 2. Fight. Once I step the part of Modric. El barrio se lleva su round. No, y además que Modric igual juega con Juan Alco, así que sabe lo que hace, si
Ahora no sé si Faraón jugará con Nina, para tener esa clase de ventaja que tiene Modric. Uy, no sé qué pasó ahí. Ya. Falló catastróficamente y Faraón seguía el round. Buen castigo de parte de Faraón. Bueno. La cosa se pone 2-1 a favor de Faraón. Justamente, le salió súper caro el error del Modric, weón. Fue netamente error de ejecución. Bueno, pero son cosas que pasan, pues, weón. Pero si tú eres de allá, pues, amigo, tú deberías saber. No tengo idea yo qué significan las siglas. Pero sé que dentro de ese team está el WTF o el WTF. Y creo que el Death Note. ¿Tú eres de Brasil? Yo tenía entendido que eras peruano, hermano. Y pensaba que estabas jugando desde allá. Round 1. Fight. Eres de Perú, pero vives en Brasil. Ahí ya, ya. Con eso se explica todo. Perfecto, hermano. No sabía, perdón. Faraón, no sé específicamente si será de allá, de la capital de Lima, no tengo idea. No, pero ¿de verdad significa eso? Bueno. Final round. Fight.
Bueno, Faraón se coloca. Tres a uno. Me acuerdo de un día le preguntamos a Faraón en qué jugó. Ah, es una posibilidad. Quizás sí, quizás no, es una posibilidad, Pelito. Veremos si sigue tu consejo. Bueno, ya vemos lo que pasó. Round one. Fight. Hacia abajo, creo que se os fue. Perfect. Round two. Fight. No sé qué trata de hacer Mogre acá, weón. Bueno, la verdad, las cosas. Se ha comido la tercera patada tres veces, weón. Bueno, sabiendo que esa patada se agacha, weón. Bueno. Hola Doc, ¿cómo estás? KO. Round 4. Fight. Bien. Era buen rescate, pero... Viene ahí Modric. Bueno, vamos bien. 3 a 2 a favor de Faraón.
puede ser Sandman, sí. ¿Por qué no? Quiero mandar un saludo a las 30 personas que están viendo en estos momentos. Gracias por seguir el canal. Gracias por ver las peleas. Round 1. Fight. Vamos a cambiar los marcadores. Ahí sí. Modric se bloquea bien en la Hell Sweep y se lleva la primera pelotita. Pero hombre, ¿por qué no se agacha? No entiendo. Barrio con el golpe gratis, Modric con la presión, buen low parry de parte de Faraón. Oh, y falla el combo. No, ahora queda muy positivo después de esa secuencia. Buen side step de parte de Modric. Pared. Como la tercera no alcanza a llegar a pared. Castiga bien Faraón. Bueno, igual están bien dos de Modric. Se van a final round. The Walker 24-91. No, de 20 249. Bienvenido al canal, compadre. Gustazo. Ah, ya sé. Ya creo que capto lo que trata de hacer Modric, pero... puta, weón. No vale la pena, yo creo, intentarlo online, weón. Bueno, las cosas van 3 a 3. Está parejo. Faraón en un momento tomó la ventaja, pero Modric lo empató. Y no sé cómo cresta murió mi aro de luz, weón, puta. Igual me costó barato, pero... come. Ambos tienen leído lo que están jugando. ¿Sí? Sí, de hecho, es que, como te digo... igual se nota que Faraón igual conoce algo a Ninas. Round 1. Fight.
Bien ahí, Modric. Bueno, low parry a la pared y con Trump te lleva el primer round, Modric. Buen side step de parte de Modric, lo levanta, full combo y no alcanza a llegar a Modric, pero igual fue un buen resto de daño que causó para un pegar un counter y se lleva su primer round. Ahí. KO. Buen resultado de parte de Modric y con un diagonal 1 se lleva al lado. El barreo con el golpe gratis. El suyo de parte de Faraón. Trató de hacer orbital. Bien ahí Modric, buena presión. Hizo whiffear a Faraón. Y levantó. Sería todo, creo. Bien, madre, buena presión. Lo que pasa es que acá igual tienes que ir variando un poco. Tienes que ir variando y a medida que vas variando, vas leyendo el juego del otro. ¿Cachai? Onda, por ejemplo, yo generalmente mi juego se basa, no sé, en pegar hartas catcher, por ejemplo. Y si el compadre no se agacha las catcher, le va a doler, pues. Le va a pegar. Y cuando en el momento que cacho que se agacha, le tiro un medio. Eso se llama condicionar el juego del otro, ¿cachai? Es parte de una estrategia, como tú bien dices, por ejemplo. Forcing mix up, como bien dice el Roku, es así. Round one. Fight. Bueno, el general, 4-3 a favor de Modric, falla el combo. Tengo la UPA adelante con 2 de counter. Full combo. Sky Rocket de plante de Faraón. Trató de sacar el... Ah, sí. Eso es una trampa que tienen los Juaran. El otro día no recuerdo contra quién jugué. Ah, contra TKD, pues. Contra TKD. Y TKD también ocupaba lo mismo. Trata de ocupar el Loki, que, o el Reset se podría decir, con el abajo 3-4. Y después queda en Flamingo y tira las... Cuando uno hace quick roll, trata de tirar un golpe y se come las pataditas de counter. Bien ahí. ¿Llega eso? Sí llegó, señores. Pero no sé si lo mate, porque igual son muchos golpes. ¡Oh, lo mató!
Bien ahí, Modric, bien, 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 bien. El golpe gratis fue el barrio. El barrio nuevamente y el golpe gratis. De nuevo lo mismo. Qué buena presión de Modric. Se lleva su segundo round. El agarre con dos no lo quiebra. La Hellsuit de parte de Faraón se lleva final su round. Y esto no, se va a final round. Barrio parte Modric, el golpe gratis. El barrio de parte de Modric nuevamente, golpe gratis. Mira, lo tenía ahí. Buen mix-up de parte de Faraón. La canilla. Igual standing 4. Y se lo lleva a Modric. Las cosas se ponen 5 a 3 a favor de nuestro amigo Modric. Por ejemplo, dentro de su juego, el faraón tiene metió una rutina que Modric la leyó después del flamingo y hizo varias veces sidestep hacia la derecha y lo castigó con el sidestep 2. Ahora faraón cambió. Eso es cambiar un poco la estrategia a lo que íbamos conversando hace muy poco, Sander. Ahora creo que es la primera vez que juega, no estoy seguro. Mira ahí, el amigo Patata apoyando a Modre, bro. Nos vamos con la pelea entonces. Round 1. Fight. 5 a 3 a favor de Modric. Vamos. Para no tomar la ventaja. El poking. Eso es menos 14. No quiebra la llave. De nuevo Modric lanza la llave. Tampoco la quiebra. Esa es clásica de Faraón, weón. El barrio. Buen drive, él iba a sacar su Ray Shark, pero no alcanzó. A uno, barrido con golpe gratis de parte de Modric. Igual estando en 4-4 de parte de Faraón. Faraón toma la ventaja. Ahí, eso. Y creo que lo mata. ¡Oh! Lo dejó vivo. Y con un jab se lleva su segundo round, Modric. Ha ha ha!
Mira como mixea Modric, obliga a que Faraón se agache y le llega el launcher a pared. No, pero el combo completo, el barrio con golpe gratis. Agarra que no lo quiera Faraón. Y la canilla de parte de Modric, que se lleva la pelea y queda 6-3. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, así están las cosas, pues chicos. Esta pelea fue improvisada. Faraón que hizo pelear con el que sea, así de choro. Y madre, aceptó el reto. Y así están las cosas. 6-3 de parte de Modric. Algo así. Claramente Modric le agarró el ritmo a Faraón y el chico de Perú no está pudiendo adaptar nuevamente el ritmo. Bueno, sí, de hecho es verdad. Yo a Faraón hace rato que no lo veía. Igual ha mejorado su juego. Pero tiene razón en eso, doctor. Él adaptó su juego al de Faraón y tiene una clara superioridad. Vamos a ver si finiquita ahora en esta pelea que viene. La Voltis, como dicen allá. Depende. Todo depende de Faraón. Mira, como ocupa el castigo nuevo de Nina Modric. Que ya es segunda vez que lo veo. No sabía que existía ese golpe. Se come el barrio, pero no lo veo. Uy, se lo comió el bouncer. Ya. Muy buen finish, Modric. Uy, que quitó eso, weón. La cagó, weón. KO. Round 3. Fight. Bueno, match point para Modric. Vamos a ver si Faraón revierte la situación. La presión de Modric continúa. Muy buen castigo del atrás 3 con diagonal 2, pared. Y bueno, eso pasa por no poder felicitar la pelea y ponerse a hacer cosas, pero de nuevo, Modric tiene varios rounds a favor, tiene varias peleas a favor. Vamos a ver. No se confíe porque diagonal 2 conecta a Modric y se lo llevó. Bueno. Muy buenas peleas. Muchas gracias, Faraón. Gracias por la participación. Al tiro, te cambio de escena inmediatamente. Dame un segundito. Ahora sí, estás con audio y todo.
Vale. Buena mano. Bueno, buen desempeño, madre. Felicidades. Vale, vale. Oye, sí, primera vez que no le jugaba. O sea, primera vez que le jugaba a Faraón. Lo había visto jugar, parece, pero no. No lo había jugado. Ni en Ranked. Bueno, que en Ranked no juego mucho. GG nomás. Bacán por haber aceptado el duelo. Así que. Eso es. A los que me apoyaron, gracias. A mi pariente patata que está ahí. La aguja. ¡Pariente! Oye, entonces el Faraón juega de nuevo el lunes, ¿cierto? Contra Chasco. Sí, pues si él quiere, puede jugar el lunes de nuevo, no hay problema. Ya está anotado. Sí. Si quiere lo contrario, me avisa y. Bueno. Y vemos. Ya, bueno. Entonces, así. Hasta ahora tenemos Kangak versus Yeclovia para el jueves. Claro. Y ahí vamos a ver qué más sale. Perfecto. Y ahí deja la invitación para el viernes, pues. Sí, pues de todas maneras. Tú te sabías la. La mira, la verdad de las cosas es una sorpresa, weón. Para todo, weón. Va a ser una sorpresa. Pero va a ser una sorpresa, sí, pero, weón. Yo creo que. Mira, sin exagerar. Así lo voy a decir con este calibre. Va a ser una innovación en lo que son los streamings de Tekken. Acá en Chile, por lo menos. No sé si en otro lado se haya hecho. Ya se viene bueno. Así que sintonicen el viernes a las 20 horas. Vamos a partir porque, weón. Te lo juro que les va a gustar, weón, y va a ser una weá, pero. De lujo, hermano, weón. De lujo, de verdad, weón. Oye, y vamos a tener algo como para premiar a la gente, ¿no? Eso lo voy a dejar para el streaming del jueves, porque primero tenemos que conversarlo en la reunión bien, en la reunión del team. Vale. Y lo del jueves vamos a decir qué pasa. Ya. ¿Qué pasa? Así que OSD va a abrir los bolsillos. Claro. va a romper el chanchito. El chanchito. Algo así. Ya, entonces ya chiquillos ya todos saben, pues para el viernes, ojo ahí, las 22 horas de Chile y. No, y las 20, a las 20. Ah, perdón, el 20, a las 20. Y el jueves igual vamos a tener stream. A las 21 horas el día de jueves. Así que chiquillos, que estén atentos y se agradece ahí los que están comentando, los que nos están siguiendo, los que están llegando de a poquito. Se agradece igual el cariño, estar ahí. Bacán, chiquillo. Siempre se agradece todo, hermano, weón. Gracias por ver los streaming, weón. Gracias por participar de ellos. Gracias por todo, de verdad. Vale. Bueno, Mar. ¿Le va a hacer radio a alguien? Vamos a ver quién está. Vale, doctor Medic. Se agradece, weón. Sí, estamos tratando de hacer un buen team y hacer cosas nuevas. Taleo Chávez. Taleo Chávez. Vale, conectado. Flavio, gracias. Sandra, igual siempre ahí apoyando. Chao, chiquillo. Listo, cabros. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Y chao, paz, amor y Tekken. Copete. Todavía tengo caña del SAP. Bien, mal que te murió.